Estamos con el señor alcalde municipal, Adrián Bedoya Cano, quien nos hace un balance de 2 años de su gobierno. Buenos días, don Gabriel, buenos días a todos los televidentes. Un saludo especial a todos los santuareños. Don Gabriel, no, ya nosotros hemos logrado, digámoslo así, acomodar muchas cosas que cuando llegamos obviamente uno llega... A pesar de tener tantos años en la vida pública, siempre tiene que llegar a aprender muchas situaciones. Ya es distinto uno estar en el consejo a ser ya el ordenador del gasto. Pero yo creo que nos hemos acomodado, gracias a Dios. El año anterior fue un año como de acomodarnos y de acomodar muchas situaciones. Pero este año ha sido un año muy productivo en el tema de gestión. Yo creo que la gestión que se hizo este año es una gestión que no se había dado en el municipio en ningún año anterior. En ninguna otra administración. Aspiramos a que todas estas obras, si Dios lo permite, las podamos desarrollar el próximo año y que obviamente cumplan con la función que con la cual se consiguió los recursos. Que la comunidad la pueda apreciar y que puedan cuidar y que nos ayuden en el momento de que estén en ejecución a hacer toda la vigilancia y el seguimiento a estas obras. Yo siempre invito a la comunidad a que esos recursos, cuando los logramos conseguir para santuario, ya no son de ni el alcalde ni el consejo, sino que son de todos los santuareños y que todos debemos de poner atención y cuidado cómo están ejecutando. Porque la idea es que las obras queden muy bien hechas. En eso sí mantenemos nosotros un gran compromiso con la comunidad y aspiramos a que no solamente en el sentido de que se puedan desarrollar las obras, sino también que se pueda desarrollar una gran cantidad de mano de obra de trabajo para los santuareños. Aspiramos a que el próximo año, en las obras que vamos a desarrollar, yo creo que vamos a tener alrededor de 150, 200 obreros, porque son demasiadas las obras que se van a intervenir y eso va a ayudar mucho en este tema de la crisis cafetera. Y en esta Navidad del 2013 se ha cumplido con la actividad de hacer sonreír a todos los niños del municipio de Santuario. ¿Qué entidades se unieron para hacer felices a los niños de Santuario? Obviamente el padre Alirio se hizo un trabajo, incluso pues aquí se entregaron los regalos el día de hoy por la lluvia, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los amigos del Club de Leones, el Consejo Municipal, la Plaza de Mercado y la empresa de servicios públicos y la Administración Municipal, porque quisimos hacer, y obviamente la estación comunitaria de televisión,
que también aportó una buena cantidad de regalos para los niños. La verdad es que es una actividad muy bonita. Yo he sido un comprometido con este tipo de actividades desde que yo estaba en la Junta de Acción Comunal en el sector, siempre lo hemos hecho cada año. Es como una devoción hacerlo porque es lo mínimo que podemos hacer por los niños, regalarles una sonrisa en Navidad y darles un buen regalo y una buena atención para que ellos obviamente puedan sonreír y disfrutar mucho esta Navidad. Y el mensaje para todos los habitantes del santuario para el año 2014. Pues que les deseamos que disfruten mucho en esta Navidad, aspiramos a que todo transcurra en paz y que mucho cuidado con el tema de la pólvora, por favor no dejar que los niños manipulen pólvora y ojalá pues tampoco los adultos manipularan pólvora detonante, entonces es muy difícil de controlar, pero la realidad es que aspiramos a pasar como el año anterior en cero quemados porque es un compromiso con la sociedad y obviamente para garantizar los derechos de los niños hacemos ese trabajo y esa labor con la comunidad y que pasen una muy feliz Navidad. La verdad es que ese es nuestro mayor deseo y aspiramos a que para la próxima Navidad, si Dios lo permite, tengamos un municipio en muy buenas condiciones, en algunos sectores, algunas calles, algunas vías del municipio en muy buen estado. No lo logramos hacer este año, pero tenemos los recursos para hacerlos para el próximo y que un parque un poco remodelado para el próximo año también lo vamos a tener y esperamos que pasen muy feliz la Navidad y que tengan un próspero 2014. Ese es el deseo de Adrián Bedoya y la administración municipal y obviamente de nuestra familia, pues, que también está muy comprometida con el proceso nuestro. Después de este mensaje navideño, el señor alcalde municipal nos cuenta ¿qué le está pidiendo al Niño Dios para el año 2014? Don Gabriel, no, pues muchas cosas, ¿cierto? Entre ellas, pues, que podamos tener, continuar en paz en santuario y tener la tranquilidad de poder que las familias tengan todos los servicios y todos los a lo que tiene derecho la comunidad en temas de educación, de salud y obviamente en el tema de agua potable. Sí tenemos una petición especial y es que nosotros venimos trabajando todo este año en el tema de construir una nueva planta de tratamiento de agua para el municipio, para no tener las angustias que venimos pasando por el tema de cuando hay fuertes lluvias, que se tiene que cortar el servicio. La idea es construir una planta que permita manejar la turbiedad sin necesidad de suspender el servicio y se pueda dar continuidad en él. Nosotros ya tenemos los recursos, estuvimos mirando unos terrenos, pero no nos han podido habilitar el terreno para construir. Aspiramos a que uno de los trabajos especiales sea que nos permita consolidar ese proceso y que tengamos un terreno donde construir esa planta rápidamente y poderle traer a los santuareños un servicio más continuo, porque con la gerente de la empresa venimos siempre buscando esa situación. Es difícil acondicionar la que tenemos, entonces es mejor construir una planta totalmente nueva que vale alrededor de 450 millones de pesos, que ya de hoy tenemos con el PDA aprobado 600 millones de pesos, que eran para esta vigencia, pero como no se pueden ejecutar, pues pasan a la de 2014. Inmediatamente se consiga el lote, aspiramos que en un término de 2 meses más o menos tenemos planta nueva de tratamiento de agua y que además la idea es construirla en el sector de la Alta Esmeralda. Si nos habilitan la finca que es del municipio, propiedad del municipio en ese sector, la construiremos ahí para que podamos también tener una cuota de manejo de agua por la posible expansión urbana del municipio. O sea, está proyectada 20 o 30 años de crecimiento del municipio. El sacerdote Alirio Calderón Lozada, párroco de la Inmaculada Concepción del municipio de Santuario, nos presenta un balance de la actividad realizada hoy con los niños del municipio de Santuario en estas fiestas de la Navidad. Sí, muy bien. Buenos días para todos, mis queridos hermanos. La actividad que se hizo en este tiempo de la Navidad, de verdad que fue muy fructífero y de mucho gozo y de mucha alegría, de manera especial para los niños, aunque también fue de gozo y de alegría para todas las instituciones que se unieron en esta actividad navideña, ya que a todos los niños podíamos ver cómo se les desprendía una sonrisa al recibir un detallito, así fuera simple, así fuera sencillo, pero se llevaban o expresaban una sonrisa grande con ese detalle que las instituciones, todas, la parroquia, la alcaldía, la plaza de mercado, el Club de Leones, la parabólica que está transmitiendo este mensaje,
de verdad que todos unidos hicieron que los niños vivieran un momento de gozo y de alegría en esta Navidad. Las actividades litúrgicas para los días 24 de diciembre y 31 de diciembre. A ver, sí, recordarles que la misa del 24 y del 31, o sea, la misa de nacimiento del Niño Dios y la misa de fin de año, se van a realizar a las 9 de la noche, ya que es una hora buena porque salimos temprano y nos vamos luego a gozar, a disfrutar en familia la Navidad y el Año Nuevo. Y el mensaje de la parroquia La Inmaculada Concepción para toda la comunidad de Santuario. La parroquia es la Inmaculada y así quiere que vivamos todos y cada uno de nosotros los fieles de esta parroquia, inmaculados en gozo, en alegría, en paz, en entusiasmo en esta Navidad y en este Año Nuevo, que podamos vivir verdaderamente en paz, mis queridos hermanos. Disfrutemos la Navidad, si nos vamos a tomar un traguito, tomémonoslo sanamente. Eso no es malo que se tomen un trago, disfrútenlo en familia, disfrútenlo con sus amigos, pero de verdad, sanamente, es decir, no llegar a las borracheras que pueden causar mucho dolor en la familia, mucho dolor con los amigos, mucho dolor en la comunidad. Que tengamos todos una Navidad muy feliz y que el Niño Dios recién nacido nos regale a nosotros la bendición y la gracia de tener una vida sana, una vida alegre y en paz con todos nuestros hermanos. Diana Carolina Mejía, presidenta del Honorable Consejo Municipal, nos hace un balance de las actividades realizadas por esta entidad en Santuario. Agradeciéndoles a ustedes por este espacio tan importante en este canal local de nuestro municipio. Deseándoles a todos los santuareños que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año 2014. Sí, don Gabriel, el Consejo Municipal ha estado muy activo este año. Hemos estado participando en muchas actividades en pro del crecimiento de nuestra comunidad. Nos hemos vinculado a muchos programas con la alcaldía y con otras entidades para el buen desarrollo de todos los en nuestro municipio. Tenemos que hacer un balance, pues yo pienso que pedir un espacio para hacer un balance, decirle a los santuareños qué es la gestión del Consejo Municipal, cómo se ha comportado en esta vigencia 2013. Hemos hecho aportes al municipio aprobando proyectos que son productivos y que son en pro, pues como les decía ahora, en desarrollo de las comunidades. Hemos hecho un aporte muy importante y muy significativo, un trabajo que apenas empieza y va a tener su proceso. Tiene un proceso para poder arrojar los frutos con respecto al foro ambiental que tuvimos en el mes de agosto. Creo que va a ser, se hizo con la Universidad Tecnológica en compañía con ellos y creo que va a arrojar unos frutos muy, muy buenos para nuestro municipio porque de ahí se va a sacar un documento, un proyecto donde vamos a lograr percibir una serie de recursos y cositas que son muy buenas, muy necesarias para nuestro municipio. Entonces, decirles que hemos hecho las cosas con todo el cariño, que trabajamos bien y de la mano de las buenas obras que se puedan hacer acá en el municipio y esperamos pues cumplirles a ustedes que cuando estemos entregando en el 2015 el trabajo ya que nos corresponde, pues que podamos hacer un balance muy satisfactorio y decirle a todos los santuareños que hemos cumplido con todo lo que nos corresponde en este camino de la política.